sus rivales para esta tarde. Pero bueno, los técnicos. Entre nosotros, como ya les comentábamos anteriormente, es un momento de comenzar con la lucha libre, de comenzar con este aniversario del regreso de Lucha Libre Unprime, y vienen al primer relevo Blackfly y Daura, Daura que estuvo ausente unas semanas de Lucha Libre Unprime, andaba de gira el joven, pero está de regreso, y aquí lo vemos con Blackfly ahí castigando las piernas, castigando lo que es el cuello de su contrario, le revierte el castigo. Contaba el referee, solo un latido fue el que empezó a contar Mr. Kong. Comentado el referee ya en este mundo de la lucha libre y sobre todo en lucha libre un tema, y el castigo a las piernas de Daura que revierte, pero sigue castigando Blackfly. Ahí escuchamos el golpe que le alcanza a dar, lo tiene, va a intentar una motocicleta pero no le sale, castiga los brazos de Daura que intenta zafarse, abre los brazos para tratar de botar el castigo con esa patada al pecho, ahora viene castigo a la pierna de Daura, pide clemencia a Blackfly, el grito de técnicos empieza a reinar aquí en el gimnasio con Galáctico en este primer aniversario del regreso de Lucha Libre Unprime con el castigo a las piernas de parte de Daura, castigando ahí fuertemente el apoyo para Blackfly, pero Daura pide el apoyo de Clarinete que viene y ahí castigando la cabeza de Blackfly y se empiezan a meter con los rudos. Y ahí vean el castigo en las cuerdas por parte de Clarinete hacia Blackfly. Ya les cuentan ahí Mr. Kong, parecía foul, pero está volteando por otro lado el referee. Mr. Kong intentaba regresar Taro. Juego en cuerdas por parte del técnico. Que brinca Clarinete y el castigo y el grito de arriba a la América. Ahí vemos. Y el referee pidiendo el apoyo. Ahí el castigo en las cuerdas. Otra vez por parte de los rudos. Ya toman a Taro Junior y a Blackfly. Cada quien, como en el baile, cada quien agarra a su pareja. Juego de cuerdas por parte de Blackfly. Lo derriban. Los dos rudos están haciendo trabajo en equipo. Con ese
castigo al pecho de parte de los rudos. Aquí vemos el castigo en el escritel, en el esquinero. Ya soltaron a Fly. Mientras, pues los rudos siguen dominando la lucha desde que inició, tras el anuncio. Dominan la lucha los rudos. Ahora sigue metiéndose la gente tanto con rudos como con el referee. Ahí el lazo al cuello por parte de Daira, jugando con las esquineras. Ahí se meten con todo en contra del clarinete. Intenta regresar la playa, otra vez el foul. Y el grito para clarinete. Mientras tanto, del otro lado siguen castigando a Rosa. Ahí escuchamos ese raquetazo que ponía en el pecho de Fly. Dabra, que está chaparrito, pero da batalla en contra de quien lo ponga. Lo hemos visto de técnico también, ahí la cargada y la derribada por parte de clarinete. Viene una guillotina, ¿no? Fue un sentón por parte de Dabra. Están contando 1, 2, 3. Todo está dicho, parece que van a ganar los técnicos. Solamente queda otra vez la cargada y el derribe que hace clarinete. Ahora un sentón, muy bonito sentón. 1, 2, 3. Chiquita, ¿sabes aventar o no? Pues ahí está, es oficial, la primera caída es ruda, se la llevan los rudos, esta pareja, por parte de clarinete y Dabura, que pues están tomando un respiro. Del otro lado está Fly y Taro Junior, y ahora piden que la gente se meta con los rudos, y pues la gente sí les responde, pero pues arriba están sonrientes. El bando de los rudos. Vemos que viene Taro Junior, este continuador de una leyenda de la Arena Toluca. Esperando que indiquen la segunda caída para que regresen a las acciones. Señores y señores, vamos a comenzar la segunda caída. Comenzamos la segunda caída. Bueno, ya habíamos anunciado la segunda caída, pero aquí está el duelo de egos entre Daura y Black Fly. Black Fly, que trae una máscara que es como de payaso, y ahora se mete la gente con el referee Mr. Crumb. Del otro lado, Taro Junior, esperando el relevo. Viene con el... Pero ahí el derribe por parte de Black Fly. Haciendo, bueno, más bien ahí contorsionándose. Y pues yendo al terreno que más le conviene a él. Que es el terreno aéreo. Llevándose a Daura. Daura que pues tiene peso, pero es muy ágil. Del otro lado está Black Fly, que pues es menudito, chaparrito, pero también se sabe anteponer a cualquier rival. No, se acuerda otra vez por parte de Black Fly, no atina. No
cortina y con el derribo unas tijeras voladoras por parte de McFly. ¿Quiere volar? No, se quita ahí Dabura y el salto hacia atrás. La pose que hace Dabura al final de este momento de lucha libre que nos regalaron. Ahí está, vamos a comenzar este encuentro. Ahora viene Taro Junior en contra de Clarinete. Lo pone ese raquetazo por parte del Rudo, que se va en banda, no lo alcanzó a hacer bien, y ahora viene el vuelo por parte de Taro Junior. Se lleva a Clarinete. Estamos de vuelta, ahí vemos a Black Fly que baja, y Taro Junior también están abajo los dos. Ahí se mete con él Mr. Kong pidiendo que suba, el 2-1. Bueno, ahí vemos que lo recibe el codazo al rostro de parte de Clarinete. Está calentita esta lucha, esta rivalidad más que nada con Black Fly. Lucharon un tiempo como pareja, pero está de vuelta la rivalidad. Ahí pide silencio y le pega. Pega el raquetazo al pecho Clarinete. Y ahora las patadas para Taro Junior. Le piden que entre. Regresa Taro. Patadas al pecho por parte de Daura. Lo llevan a las cuerdas. Esto puede ser peligroso para los técnicos, porque están abusando de sus marrullerías, de sus mañas, los rudos. Ahí con la esquina, el esquinero. Ahí podemos ver al fondo. Y debajo del ring. Blackfly ahí un raquetazo. Viene otra vez Clarinete con esos jumps que tiene más que hechos el mismo Clarinete. Lo recibe a Blackfly Dabura en el centro del ring. Ahí se están dando con todo, ¿eh? Está muy buena esta lucha. Es la primera de este gran cartel que tenemos de Toluca en contra de Zitácuaro. Mientras tanto, en el ring se empiezan a reponer los técnicos, perdón, ahí con el lazo al cuello para Dabura, en combinación del bando técnico. Patada a la espalda por parte de Black Fly. Pide clemencia Clarinete. El derribo por parte de Taro Junior. Del otro lado, ahí vamos a Black Fly y Dabura. Derribe esa yegüita por parte de Taro. Y castiga la pierna de Black Fly. Está buena esta lucha. Vemos ese derribo, otra yegüita por parte de Black Fly. Vienen las patadas. ¿Patadas no? Fue un lazo al cuello por parte de Black Fly. Ahí el derribe. Medio cangrejo por parte de Clarinete. Bueno, se está acercando a las cuerdas. Va a romper el castigo Taro Junior. Parecía que revivían los rudos por parte de Clarinete y Dabura. Ahí Taro. Taro se ve desfallecido. Mira esas patadas por parte de Clarinete y Dabura. Mientras pues Taro pide ayuda, pide que entre Black Fly, pero no entra bien en esta llave, este medio cangrejo, al más puro estilo del icono Sting. Sí, aquel luchador que estudiase en AAA, Impact, TNA y WWE, así
lo aplicado Dávora a Taro Junior. Y ahora la reacción parece venir de parte de Taro Junior, que lleva a Clarinete al juego de cuerdas con esta cargada impresionante. Ahora sí en el medio cangrejo. Este cangrejo está muy bien aplicado por parte de Taro. Parece que sí se va a terminar rindiendo. Ya se rindió. Ya se está rindiendo Clarinete. Se rindió Clarinete ahí con esa de caballo, variante de caballo por parte de la Clay. Están ganando los técnicos la segunda caída. Pues ahí tenemos a los ganadores de esta segunda caída. Se empata a una caída por bando. Vemos a los rudos desfallecidos tras esta muy, muy fuerte segunda caída. Pero aún falta la tercera caída, que es la que define todo. Recordemos que esta es una gran, gran rivalidad. Mientras tanto, pues ahí vemos un poco lastimado a Black Fly debajo del ring. Esperemos que no sea nada de gravedad y se logre recuperar rápidamente. Mientras tanto, les recordamos que tenemos transmisiones en Locuras Entre Nosotros los días lunes, miércoles y viernes, cada 15 días aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico. Las funciones y pues entrevistas, ustedes ya nos conocen, ya tenemos un año trabajando con Lucha Libre UPM, un año exactamente que regresaba también Lucha Libre UPM, y pues nosotros con esta gran sociedad que se ha conformado a lo largo de un año. Vamos a parar un momentito con la narración, vamos a ver cómo está la atención hacia Black Fly. Tercera caída, ahí vemos un poco lastimado a Black Fly. Del otro lado, Taro Junior, uno contra uno, viene al relevo primeramente el joven Clarinete en contra del joven Taro Junior, el continuador de una leyenda de la Arena Toluca. Ahí vemos a Taro con el juego de cuerdas, con ese salto al más puro estilo del Rayo de Jalisco, llevándoselo con un lazo. Taro Junior ahora viene y se derriba. Sensacional lo que hace Taro Junior. Una más. Tiene dos derribes ya Taro. La gente le aplaude. Clarinete se duele. Patada hacia el pecho de Taro. Y ahí escuchamos los gritos de la gente en apoyo.
todavía meterse con Clarinete. Ahí vamos el castigo por parte de Clarinete en su pantalla a la derecha. Y viene a Daura. Juego cuerdas. De esquina a esquina, de costa a costa. El recorrido que hace Daura. Ahora viene por una un castigo ahí en las cuerdas. Esto es ilegal. No, viene la periquera. Castigo implementado por los guerreros laguneros en la Arena México. Aquí vemos a Clarinete meterse con la gente. El otro lado, Daura castigando a Taro Junior. Ahí el derribe. Recordemos que hace unos momentos la picó un francotirador, un medio cangrejo. Más por estilo de Sting y de pues la familia de los canadienses, muy conocida en WWE. Ahí la patada rompiendo el castigo. Se llevan a Clarinete con las patadas en la espalda por parte de Black Fly. Del otro lado vamos a Laura en contra de Taro. Se recuerda, codazo al pecho por parte de Taro. La patada de la espalda por Black Fly. Ahora vamos a ver. Lo llevan igual de costa a costa a Daura. Así como castigó él, la hace cuello por parte de Taro. Ahí vemos a Clarinete haciéndole al Canelas, haciéndose el chistosito. Taro le ofrece entrar al quite a Clarinete. Y la gente se mete con todo en contra de este Clarinete. Es un gran luchador, la verdad, también. Es un gran rudo, también ha sido un gran técnico. Ahí están apagando las luces. No, vamos. Vaya a aparecer por ahí el señor Matanza, que también lo tenemos programado más adelante. Ahí, codazo por parte de Taro Junior. Viene el castigo de Black Fly. Eso parece foul, señor Mr. Kong. ¿Qué va a hacer? Este castigo a las piernas, está, castigan las extremidades inferiores, se castigan tobillos, se castigan rodillas. Dice que no, que no se rinde. No, sí, ya se rindió. Ahora viene el castigo por parte de Daura. Se quita y viene otra vez con este cangrejo de parte de Taro Junior y se llevan la lucha a los técnicos. Ahí tienen a los triunfadores de esta primera lucha de lucha libre UPM, el gimnasio Halcón Galáctico, y con la transmisión siempre, siempre fieles a lucha libre UPM de parte de Locuras Entre Nosotros. Así, así estamos llegando a lo que va a ser la segunda lucha de este gran, gran platillo que nos tiene preparado lucha libre UPM. Celebrando su primer aniversario del regreso. Por acá decimos, el cliente dormido regresó y está despertando. La segunda lucha de la noche. Es la primera lucha en donde se verán las caras en el evento Casitácuaro y Toluca. Y en primera instancia les presentamos a los elementos de Casitácuaro. Yeah.
Consagrado. La gente pide lucha, ahí está, oficial. La primera caída. Y pide Fuerza Delta al Dragón Muerte. Que pues ha cambiado su máscara, el joven dragón. Ahí escuchamos el apoyo, claro, que son los locales. Es la gente que representa el gimnasio con Galáctico. A Lucha Libre del PEM. Pues ellos han sido alumnos aquí. Y ahí vemos al dragón y sale Fuerza Delta. Pide apoyo Flyer de parte de la gente. Mucha gente está con los rudos, claro, pues estamos en Toluca. La gente le va a quien los representa. Y tenemos la representación de parte de los rudos para Lucha Libre del PEM y Toluca. Ahí entra. Ahora sí Flyer en contra del Halcón Sagrado, que le va a hacer los honores para iniciar esta contienda. Y el grito de Halcón, ahí está, está más fuerte el grito por parte de la gente de Toluca. Vamos, ahí vemos a
no es Flyer, es Eddie Lee. Aquí nos hicieron un cambio. Corrigieron, es Eddie Lee el que está enfrentando al Halcón Sagrado. Ahí vemos el agarre por parte del Halcón. Y ya la gente empieza a apoyar al bando de Toluca, que está representado por los Rudos. Aquí viene otra vez Eddie Lee en contra del Halcón Sagrado con este derribe de parte del Halcón. Se lo vuelve a llevar, se lo quita de encima Eddie Lee otra vez. Una más por parte ahora del Halcón Sagrado. Están llevándose con esos derribos ahora más peso y más estatura por parte del Halcón Sagrado. Un derribe más porque parecía de mantequilla por parte de Eddie Lee. El aplauso de la gente, el aplauso de sus compañeros de la Arena Monarca a este joven Eddie Lee. Pero aún así siguen esperando el grito de Halcón. Entra, quita el dragón y ahora se escucha más el grito de dragón. La entrada de parte de Fuerza Delta. Que tiene el apoyo del respetable. Ahora ingresa Dragón Muerte contra Fuerza Delta. Se están llevando la toma de referee. Ahora el derribe por parte de Fuerza Delta. Hay un castigo al cuello. Apretando. Y pues tratando de sacar la rendición en esta primera caída que nos trae el gimnasio Halcón Galáctico de Lucha Libre Ultem. A esta vez reviviendo la unidad, la rivalidad entre Toluca y Zitácuaro, que pues ha sido una de las más interesantes, que llamó mucho la atención. Ahí vemos al dragón en contra de Fuerza Delta, la carga del dragón. Y el derribo por parte de Fuerza Delta. Se pide otra al público. El referee se mete con todo, aunque viene con ellos de la Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán. Y pues se están dando pues una lucha ras de lona, o llevando por parte de los luchadores rudos un poco de técnica. Y el derribe que estuvo, se escuchó por todos los rincones del gimnasio. Y la gente tuvo otra apoyando al bando de Toluca. ¡Se está riendo! Eddie Lee se espantó de hecho de cómo cayó su compañero. Y el grito de Curita. Es raro escuchar esto aquí en el gimnasio con Galáctica. Ahí viene el joven Aero Kid por parte de Zitácuaro. Y el Curita pues nada le impresiona, se ha enfrentado a Príncipe Cobo, Flama de Plata, Gente Rápida. Y ahí vienen las primeras tijeras por parte de Aero Kid. El juego de cuerdas se lo lleva con ese agarre, ese derribe por parte de Aero Kid. Ahora las patadas voladoras sacando del encordado. No se salió Curita. Y el juego de cuerdas por parte del Curita también es muy duro de roer este hueso que tiene Aero Kid enfrentando. Ahora sale el Curita. Pues la gente se mete con todo en contra de la gente de Zitácuaro. Y ahí los tenemos, 3 contra 3, señoras y señores. Vienen los lazos, no atinan. Vienen 3 huracarranas al más costido del señor Huracán Ramírez. Del otro lado, pues el Curita del Diablo tomaba a Aero Kid. Ahora viene otra vez las huracarranas por parte de los técnicos. Los 3 la aplicaron, son 3 tomadas. Se están llevando la primera. Los técnicos de Zitácuaro.
aquí escuchamos el apoyo a Toluca, es total. Retumba por todos los rincones del Halcón Galáctico. En cualquier momento, nos dicen que comencemos la segunda caída. Comenzamos la segunda caída. Ahí vemos enfrentarse otra vez. Ahora, Aero. Kit en contra del Cruz del Diablo con ese duelo de raquetazos. Vamos, ahí. Uno que le da Aero Kit es como si le diera tres o cuatro el Curita. Y ahora vemos el trabajo en equipo que entran a apoyar al Curita. Ahora vemos el derribo por parte del Halcón Sagrado a fuerza de Elsa. Ahora contra Aero Kit sacan a Edili. Viene Dragón Muerte y el raquetazo en contra de el joven Edilir. Arriba vemos a Curita masacrar a fuerza Delta con el apoyo del Halcón Sagrado y se lo lleva con ese impresionante lazo del otro lado. Dragón Muerte con otro lazo más a Edilir. Ahora le llevan al esquinero. Lo van a castigar aquí en su propia esquina, frente a nosotros, prácticamente los tenemos de frente de la cabina de locuras entre nosotros. Ahí tenemos la patada a la cabeza por parte de Dragón Muerte, patada al costado del Halcón Sagrado, mientras Curita atiende a Emily, que se quita la máscara ahí, buscando una descalificación para los rudos. Y mientras tanto vemos el Dragón Muerte apoyando a Curita del Diablo de esquina a esquina, de costa a costa, el castigo por parte del Curita para Fuerza Delta con ese sentón que estaba aplicando. Ahora viene una más patada hacia el cuerpo maltrecho de Fuerza Delta. Del otro lado intentaba regresar Eddie Lee, pero se lo impiden los rudos. Ahí vemos a Aero Kid en contra del Dragón Muerto, que lo lleva a la esquina. Ahí también lo van a maltratar. Ahí tenemos a Eddie Lee, patada al rostro por parte del Halcón Sagrado. Ahí tenemos los representantes de Toluca, los rudos, los gandallas, que están haciendo de las suyas, dando pues muestra de que no es nada fácil contenderlo. Ahí vemos a Curita en contra de Aero Kid, esta rivalidad que se están haciendo esta noche. Ahí entraba Eddie, pero pues no hay quien lo apoye, no hay apoyo de parte de sus compañeros. Ahí vemos patada por parte del Curita del Diablo al pecho. Y ahí están regresando a Fuerza Delta. Fuerza Delta que esta segunda caída no ha tenido nada. Vemos el azotón por parte del Curita. Y del otro lado, el Halcón Sagrado, que pues como les repito, le ganan en peso a estos técnicos. Vemos al Frank Kraken, el apoyo del Dragón Muerte a Curita del Diablo. Están deshaciendo literalmente a los itacuarenses. Vamos, la cargada de bombero y el derribe del Halcón Sagrado. Ahí lo tienen, le pueden contar 20,000 de parte del Sheriff. Y ahí está, lideraron en primera instancia a Aero Kid. Curita que ahora va a castigar a Fuerza Delta y pues, va a contarle una, dos, tres por parte del Sheriff, teniendo la segunda caída pues prácticamente ganada a los rudos. Y ahora viene Eddie Lee, que pues ya lo que haga es en vano.
viene trabajo en equipo por parte de Dragón Muerte. Y el Halcón Sagrado, ahí vemos el castigo a las piernas, castigo a los brazos. Lo van a rendir, ya se rendía a Didi. De mero trámite esto. Y se acabó. A los técnicos maltrechos aún recibiendo el apoyo de la fanaticada, de la gente que nos sigue, de la gente que viene al gimnasio Halcón Galáctico a disfrutar de buena lucha libre. Ahí les comienza a contar el sheriff. Vamos a ver. Uno contra uno. ¿Quién se lleva la victoria en este primer encuentro entre Toluca y Zitácuaro? Ahí vemos a Eddie Lee. Eddie Lee que sale del ring. Ahora viene Fuerza Delta. Recibe un castigo de parte del Corita del Diablo. Se escuchó por todo el gimnasio del Halcón Galáctico ese cinturonazo de parte del Corita del Diablo. Ustedes escuchen a la gente que se ha dado cita este domingo. Domingo, Día de la Familia. Domingo 3 de marzo en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos a Fuerza Delta en contra de el Dragón Muerte. Que este es un rudazo. Mientras del otro lado, pues se les está yendo más a ligar con el referee y a los elementos zitacuarenses que en lucha. Ahí vemos a Curita, llevan primero a Aerokid de esquina a esquina. Ahí viene Eddie Lee, salida de bandera por parte de su compañero. Viene Fuerza Delta, la misma técnica, salida de bandera, patada a Filomena por parte de Aerokid, el vuelo de Eddie Lee. Y queda Fuerza Delta que también hace un vuelo llevándose con ese derribe a Curita del Diablo. La gente se anima, la gente les grita. Y ahora viene el desquite. Viene el castigo por parte de los técnicos, levantando la playera de consagrado y el cinturonazo. Ahora viene Eddie Lee otra vez contra Curita del Diablo. Y también el sheriff le va a tocar. La gente pide castigo para el sheriff. La gente dice que no, el sheriff dice que no. Y aquí viene el castigo, ahí está. Castigando al sheriff. Impresionante del bando de los técnicos. La resurrección, están reviviendo. Están tratando de tomar las riendas de la lucha. Porque en la segunda caída fueron dominadas de inicio a fin. Ahora pide uno contra uno Dragón Muerte para enfrentarse a sus contrarios. Ahora Fuerza Delta contra Dragón Muerte, mano a mano, patada a la pierna por parte de Fuerza Delta, que lleva el juego de esquina. Ay, 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 otro raquetazo por parte de el joven de Zitácuaro de la Arena Monarca. Ahora sí, juego de cuerda por parte de Dragón Muerte. Ahí parecía mal, mal la vio, está ciego el sheriff. Viene castigo por parte de Eddie Lee, ese tipo de puente olímpico y las patadas de sus compañeros para Dragón Muerte. Son 3 contra 1, es lo que reclaman los elementos de Toluca.
Agarra, que pasa de Billy para el cobrador. Juego de cuerdas, otra vez. Derribe de Billy. Se lo llevan. Van a aplicar la misma técnica. No, ahora doble patada al cuerpo de este halcón sagrado. Viene el más poderoso, el de más peso de parte de Toluca. Pero pues fácil, lo están controlando al 3 contra 1. Creo que ahora sí se están viendo muy montoneros los elementos de Zitácuaro. Llevan de esquina a esquina al culito. La patada por parte de Billy. Viene Aero Kid también con la patada al cuello. Una más por parte de Fuerza Delta. Y están tumbando. Nunca habíamos visto en estas condiciones al Curita del Diablo, que pues se tiene que venir arrastrando para salir del encordado. Ahí dice el sheriff que nada más uno, que tiene que ser uno contra uno. Ahí vemos el apoyo para los técnicos. Muchas zonas repugnan a los técnicos. Otros tantos les dan su apoyo. Ahí vemos al consagrado en contra de Fuerza Delta, llevando pues experiencia por parte del halcón. Novatez por parte de Fuerza Delta con estas tijeras, a pesar de ser novato. Esta manera en que se la lleva, pues es muy sensacional, aunque le ganen peso con Fuerza Delta. Ahí el derribe de este joven de Zitácuaro, patada a la Filomena por parte del técnico. Ahora pide apoyo, pero pues ahí está el dragón muerte dándole una patada al rostro. Entre Billy en contra del dragón, se quita las mangas al dragón muerte para enfrentarse a Billy. Pide el apoyo a Eddie. La gente le responde. Vamos a ver de qué juego salen más correas. Vemos este juego de cuerdas por parte de Billy. Se quita el dragón. La gente le aplaude al de Zitácuaro. Ahora el machetazo por parte de Billy. El resorteo. Y el derribe al joven dragón muerte. Otra vez tiene el juego de cuerdas con tijeras por parte del de Zitácuaro. La fuerza entra por parte del Curita del Diablo. Pide apoyo a Toluca. Recordemos que esta es una guerra de ciudades. Zitácuaro en contra de Toluca. Ahí vemos el duelo de poderes, el duelo de fuerzas. Con este encuentro entre Aero Kid y el Curita del Diablo, que lo lleva al juego de cuerdas, que pues la verdad es lo que menos le conviene a los elementos toluqueños. Ahí lo tiene, parecía que intentaba otra vez una huracarrana, no le sale, pero pues tiene ahí al Curita del Diablo, que pues viene con la patada al abdomen de parte de Aero Kid. Lo carga el azotón. ¿Qué hace? El Curita tiene mucha técnica. A pesar de que tiene mucho más corpulencia y mucho más peso que este Aero Kid, pero tiene bastante técnica y es un gran luchador el Curita del Diablo. Ahí vemos a Eddie Lee contra el Curita. Lo lleva, o lo intentaba llevar de lado a lado. Ahora lo salta. No le alcanza a dar el Curita, pero lo están derribando y pues lo están llevando a donde les decía, el terreno que menos le conviene a la gente de Toluca. Ahí está, Emily va a volar. Va a volar con una, dos, hasta bien, una plancha de 450 grados. Enorme Emily. Contaba el sheriff para la cuenta. El dragón muerte. Ahora vamos a ver cómo carga el dragón muerte al elemento de este caso. A este Emily, que ya lo está aplicando. Una tapatía. Enorme llave la que está aplicando Dragon Muerte. Pide el sheriff que si se rinde, dice que no. Un raquetazo a la espalda por parte de el Dragon Muerte. Ahí vemos este
Paquetito por parte de Fuerza Delta, le cuenta dos y nada. Entró al consagrado a salvar a su compañero. Ahora viene al consagrado en contra de Fuerza Delta. Juego cuerdas por parte del desipacaro. Otra vez el derribe, mayor peso, mayor corpulencia de parte del al consagrado. Ahí vemos que busca así a las piernas. Hermoso, hermoso castigo por parte del halcón. Ya llegó a estafarlo, llegó a ayudarle a Aero Kid. Viene Aero con ese paquetito que se intenta llevar al halcón, ¿no? No, sí, es un paquetito, ahí vamos a ver si se rinde el halcón o no. No, entra al curita a saludar a su compañero. Lleva de costa a costa. El curita del diablo del poco. Aero Kid. Vemos al dragón muerte, al halcón sagrado y al curita del diablo trabajando en equipo. En contra de Fuerza Delta, Eddie Lee y Aero Kid. Ahí tenemos, bueno, como verdadera bala lo que aplica el curita del diablo. Y ahora viene otra vez este castigo muy hecho. Lo tiene el sentón por parte del curita. A ver, toma cada quien. Cada quien a su pareja. Viene el curita, va a volar. ¿Qué va a hacer este curita? Nos ha impresionado, le hemos visto vuelos, le hemos visto de todo. Y ahí viene el curita. La va a ganar Toluca. 1, 2, 3, señoras y señores. Toluca está en el primer encuentro directo entre ciudades. Encuentro entre ciudades bien llevado por parte de los rudos. Impresionante, impresionante. Lo que se está viviendo estos momentos en el gimnasio Halcón Galáctico es pasión pura, es amor a la lucha libre de toda la gente que pues nos acompaña cada 15 días aquí en este gimnasio que ha adoptado a la ULPEM como casa, que está cumpliendo 24 años de existencia y un año de haber regresado a las actividades. Pues vamos a prepararnos para la siguiente contienda. Está también muy muy interesante. Va a ser en Super Libre. Oh!
México. ¡En Super Libre! ¡Con el mando de los técnicos! La dinastía Hernández representada, y de qué manera, por parte de Zebra Junior y Staker acompañando a Matanza para enfrentar a nada más nada menos que a Nutrión Extreme, Delfín Dorado y Conin, que ya trae un pique por ahí medio casado en contra de Staker. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, tres grandes rudos contra tres grandes técnicos. Y pues como referee, ¿qué decimos? El Coralillo, el referee más venenoso de la comarca. Ahora vamos mano a mano, dos experimentados luchadores. Nutrión en contra de Zebra Junior. Recibe el apoyo Zebra Junior. El derribe por parte de Nutrión, castigando a la extremidad inferior izquierda. Le voltea el castigo y ahora viene con el castigo al brazo, que se logra zafar una vez más Nucleón, que recibe el apoyo de la gente. Y allá venía la intervención por parte de Matanza, más bien sí llegó la intervención de Matanza, ahí viene con In. Zebra pues se enorgullece y le agradece en parte a Matanza, mientras que pues ahí en Nucleón dice que le tiene miedo Matanza. Este Matanza que es un gran, gran luchador. Zebra contra Nutrión. Otra vez el derribe. El derribe por... Vemos ahí esta contienda entre Zebra y Nucleón. Thank you.
Ahí vemos que se dieron el relevo Zebra Junior y Striker. Ahora se viene a enfrentar Striker al Delfín Dorado. Yo quería ver a Striker en contra de Tonin, pero se va a dar en contra del Delfín. Ahí se dan la mano amablemente estos dos grandes contendientes. Ahí vemos el amarre por parte de Striker. El derribe de parte del Delfín. Se la revierte Striker. En la cargada, ¿no? El derribo de el Delfín Dorado. ¡Pie otra! La gente del Halcón Sagrado. La gente que pues es mayoría técnica. Ahora vemos la contienda entre Delfín y Striker. Vemos una gran clase en su lucha, en su contienda que nos están brindando estos dos luchadores. Ahí ya sacaron a Striker, lo sacó del cuadrilátero el Delfín Dorado y pide el apoyo a los técnicos por parte de Núcleo. Ahora aquí va a entrar el quite por parte de Rudos, tanto como por parte de técnicos. De técnicos viene Conin. Como va a entrar con esa entrada que ya le conocemos bien, conocemos esta entrada de Conin. Ahí vamos a Matanza, a ver a quién le gusta más, dice Matanza. Y viene al esquinero Matanza. Ahí lo vemos, se baja. De un lado gritan Matanza, del otro Conin. El amarre. Ahora el derribo por parte de Conin. Esquiva Conin a Matanza, juego de cuerdas por parte del que festeja su cumpleaños cada 2 de noviembre. Otro derribo más. Quedó exhausto Matanza. Otro que viene de una gran gira por parte del sur del país, por parte del sur de México. Y pues se ve en buenas condiciones Matanza enfrentándose a Conil. Ahora lo esquiva y se vitorea y lo disfruta Matanza. Aunque el grito va más en apoyo hacia los técnicos. La cargada y el derribe por parte de Matanza. Va a castigar a las piernas de este gran técnico, gran joven técnico que va a ser de Clown a volar. Una planchita en corto por parte del profesor de Clown. Ahora viene machetazo, no, se quita a Clown. Ahora viene los dos rudísimos, este experimentado Zebra y Matanza. Ahora Striker, trabajo en equipo. No, le fallan y le da a Zebra a su primo y Matanza a su compañero. Ahora viene el plancha por parte de Conin. Plancha en corto por parte del Delfín Dorado. Derribe taco de Zebra a Nucleón con una huracarrana. Ahí vemos un paquetito por parte de Delfín. Y tenemos ahí en el centro del ring exactamente la misma llave para Striker. Están vendiendo los robos. Están ganando la primera a los técnicos. Pues ahí tenemos la primera caída, es técnica, mientras se burlan de los rudos, el profesor Nución, Delfín Dorado y Conil. Ahí vemos, pues, platicando a Zebra con el Coralillo, y ahí levantando los brazos los luchadores técnicos que acaban de ganar y llevarse esta primera caída. Y ahí piden beso de Zebra y el Coralillo. Y sabrá, vean, estos dos, uno debería de ser referee exótico y el otro rudo exótico. Que sí le queda, vean el paradito. En cualquier momento arrancamos la segunda. Arrancamos la segunda caída. Ya está, es oficial, segunda caída.
A ver quién trae agua para su molino. Ahí vemos en la parte de abajo del ring a Striker con Matanza. La gente le reclama algo a Nucleón, que por qué se cambió de bando, que por qué se fue a los técnicos. Y ahí le cuentan mientras tanto a los rudos porque no ingresa nadie. Ahí ustedes escuchan la cuenta. Ahí vemos que entra Alquite Zebra. Zebra que se va, ahora, se va a enfrentar ahora a el Delfín Dorado. ¿No? No, no tiene rival Zebra. No, sí. Regresa al ring el Delfín. Pero va a hacerle el quite Striker. Striker contra el Delfín. Delfín contra Striker. Toma de referee que reviente Striker y derriba al Delfín. Ese saque que le alcanza a hacer el Delfín, pero entra Zebra a defender a su primo. Zebra que es un gran rudo. Otra vez se equivoca Striker. Esto ya no me está gustando. A ver más, el Delfín se la lleva al juego de cuerdas con unas tijeras que está derribando a Matanza. Ahí vemos que viene Matanza y está sacando Striker. Pero las equivocaciones son las que pueden hacer mella en contra de los rudos. Ahí la quebradora por parte del Delfín Dorado. Esta clase de lucha es la que le gusta a mucha gente. Delfín se queja de foul. Se queja de foul el señor Matanza. Una quebradora más cortesía del Delfín. Y de nuevo se queja. Se queja de un foul y pues termina mentándole la madre al corralillo. Ingresa el encordado con In. ¿Quién le va a hacer frente con In? Este trae cuentas pendientes en contra de Striker. Striker que pues trae abajo del cuadrilátero. Se tapa incluso los oídos, pero viene aquí Tesebra. Zebra Junior, que es un gran luchador, continúa este legado de la familia Hernández, de la dinastía Hernández. Él es hijo del señor Fuego, que pues hizo historia en la arena Toluca. Le ofrece la mano a Conin. Conin no se la quiere dar. El coralillo se acerca pues para decirle si le da ayuda. No, le canta el ole, el primer ole de la noche para Zebra. Otro. No le quiere dar la mano con él. No. Este Zebra es rudo entre los rudos. Es un hueso muy duro. Exageradamente duro de roer. Y ahora viene el saque por parte con él. Con ese derribo, ahora machetazo. Con... Viene al más puro estilo de Blackman. Capitán Lee, aquel luchador de aquellas épocas grandes del Torneo de Cuatro Caminos. Otra equivocación más en contra de Zebra. Ahí trae algo esa tercia, mucho castigo hacia Zebra. Ya no lo quieren, pareciera. Ahora, juego de cuerdas por parte de Juanín en contra de Striker y Matanza. Viene, no, fallaron los dos. La cargada, no, pues cuando Conin es mucho más ligero que los dos nudos. Viene una vez más Matanza. ¿Qué haces Matanza? Cuando les decía, las fallas están al orden del día con los rudos. La sacan la Matanza del encordado y se queda solo Conin. A ver si no lo sorprende por ahí el señor Zebra. Iba a volar. No, se quedan platicando abajo. Se van a dar Matanza contra Striker. Aquí cerca de nosotros. Ustedes nos ven ahí. Mientras también ustedes alcanzan a ver la entrada que tenemos aquí en el gimnasio con Galáctico.
pues la gente se sigue metiendo junto con estos rudos. Ahora entra Matanza en contra de Nuclón, que acusa de traición a Nuclón. Estos dos hicieron pareja mucho tiempo. Ahí viene Matanza y Striker contra Nuclón. Ya lo derribaron con un lazo al cuello. Ahora vamos a ver este castigo por parte de Matanza, que sigue haciendo de las suyas en contra del bando técnico. Otro machetazo más por parte de Striker, ¿qué hace? Es una patada a la pierna. Del otro lado, Matanza está castigando a Conin. Ahí tenemos a Conin. Conin y Matanza. Castigo de Matanza, que quiere arrancar la máscara a Conin. Ahí la patada de la cuerda por parte de Zebra, que parecía foul. No lo ve. El referee, se expulsan del encordado a Nuclón. Y ahí en el esquinero vemos a Matanza en contra de Conin. Vemos el señor Striker, luchadorazo, derribando al Delfín Dorado. Una vez más, doble patada para expulsar del ring a el Delfín. Sube Nuclón. Dos contra uno, la dinastía Hernández en todo su esplendor, dando gala de las rudezas. Ahora vamos a ver cómo van a hacer este Nuclón, que lo están castigando con doble patada. Una vez más para afuera Nuclón. Del otro lado Matanza, que pues ahí derriba a Conin. Recibiendo candela por parte de la dinastía Hernández. Ese raquetazo por parte de Striker, que ya nos comentaba, cada vez que lucha contra Conin le dice que no le pegue tan fuerte en su mano. Vemos un raquetazo más. Hay acción del lado izquierdo, hay acción en el centro, hay acción en donde está entrando Nuclón. Y pues ahora viene Zebra Junior a castigar a este mismo Nuclón con esos raquetazos, golpes al pecho, que pues a la larga es en mella. Vamos a ver ahí, foul. Ese es un foul más que claro por parte de Zebra Junior. El foul está clarísimo y se baja a Matanza, y también foul abajo del ring a Conin. Del otro lado, Striker foulea al ring dorado. No ve nada, este coronillo está ciego. Viene la cargada por parte de Striker a Conin. Va a volar Matanza. El duelo, una planchita corta, planchita de capito que hace ahí Matanza. 1, 2, 3. Fuera Conin. Ahora piden que ingrese pues quien sea de los técnicos. Vamos a ver quién es el que ingresa. Intentaban tumbar por ahí a Nuclón. Del otro lado, Zebra con los raquetazos para el Delfín Dorado. La cargada por parte de Zebra. El derribe fuerte. Hay un medio cangrejo. Y se rinde al instante. El Delfín del otro lado, Striker, aplica el mismo castigo a Nuclón. Y se están riñendo los técnicos. Va a ser la segunda caída para este gran tercia que acaban de conformar los rudos. Segunda caída, el bando de los rudos, Striker, Zebra Junior y Matanza. Pues ahí está, los ganadores de esta segunda caída han sido a los rudos, que pues ahí se reúnen, se abrazan los primos. Matanza está esperando que alguien ingrese. En cualquier momento estaremos iniciando la tercera.
Bueno, ahí vemos. En cualquier momento nos van a indicar la tercera caída. Este duelo está calientito. Está muy interesante esta lucha. Ahí vamos a hacer con el coralillo. Del otro lado, Striker y Matanza. ¡Comenzamos la tercera! ¡Tercera caída! Vámonos, la tercera está determinada. El Sonrisas, que es el hombre del silbato, pues nos da la indicación de la tercera. Ahora ingresa al encordado el joven Conin. Va a hacerle el quite el señor Matanza y pide el ingreso de el señor Noclón, este profesor, este gran luchador, que pues ha hecho historia en la arena Toluca, está escribiendo historia en el gimnasio con Galáctico, también ahora como profesor de lucha libre, en contra de Matanza, que es un rodazo, incluso es alumno del profesor Nucleón, y pues se conocen bastante bien. Otra vez, ahí el derribo y se lleva a Nucleón en contra de donde está Zebra, y otra vez. Ahora bien, se lo va a agarrar Zebra. No, ahí el machetazo por parte de Matanza, Zebra y Striker. De la dinastía Hernández en todos esplendor, como les comentaba, haciendo gala de las rudezas. Intentan ayudar a Matanza, pero pues Matanza dice: no me ayuden, si no va a ser para sacar adelante esta contienda. Y vamos a Nucleón, que hace el juego de cuerdas. Lo dejan correr de un lado a otro, de derecha a izquierda. Vamos a ver, pues como que ya les molestó esto a los rudos. Y pues ahí está, raquetazo por parte de Zebra a Matanza. Y se sale Nucleón y pues ya ahí, ya son muchas equivocaciones por parte de Matanza en contra de la dinastía Hernández. Y baja por el Zebra Junior. Y ahí lo tenemos al fondo de esta toma. En donde está Zebra, Matanza, Nucleón también ahí, pues como que haciendo bulla y pues culpando a sus compañeros. Ya se va Matanza. Ahí los tenemos otra vez. Ahí como verdadera señora de lavadero, Nucleón metiéndose con Matanza y la dinastía Hernández. Regresan todos al encordado. Este encordado que pues está haciendo historia también junto con Lucha Libre UPN, cumpliendo 24 años. Un año ya del regreso a las acciones. Mientras la gente pide eso, tenemos el ingreso de Nucleón que falla. Y Zebra Junior que castiga a Nucleón Extreme. Lo lleva al esquinero. Ahí en donde lo tiene el castigo por parte de Nucleón, de Zebra Nucleón. Una táctica para rendir, ¿no? No, ahí el delfín corta este castigo. Viene el delfín en contra de Matanza. Este duelo está interesante. Patadas voladoras por parte de Matanza. Matanza, que es una lucha, entra con él y también le aplica patadas voladoras. Este duelo es el que quería ver la gente. Striker en contra de Conin, Conin en contra de Striker. Esa derribe. Una, dos y tres. Está fuera Conin. Está fuera Conin. Que es el siguiente relevo. Delfín en contra de Striker. Se lo va a llevar. No, bueno. Es un castigo tipo mística. Pero sin hacer tanta pirueta. Ahí está eliminado Striker. Se van a encontrar ahora Delfín en contra de Zebra. Matanza, la de caballo, esa de caballo está fuera, también el delfín. Va a quedar Nucleón en contra de Matanza, que la barata, 1, 2, 3. Adiós Matanza. Y viene este duelo clásico de la arena Toluca a definir los grandes luchadores. Ahí viene Zebra en contra de Nucleón. Zebra intentaba el saltón, se quita a Nucleón y ahora lo mismo de Zebra para Nucleón. Nucleón que rueda un centón, aquí en el centón ahora Nucleón. ¿Qué va a hacer? Lo va a rendir. 1, 2, 3. Se termina la lucha.
La victoria para los técnicos. Hernández metiéndose con Matanza. Matanza lo está arropando el bando técnico. ¿Qué está pasando ahí, eh? Eso sí llama la atención. Miren, vamos a enfocar acá. Ahí está la dinastía Hernández en contra de Matanza. No, bueno, ahí pues esto, y Matanza sigue molesto con Nucleón. Y los Hernández también con Matanza. Bueno, esto está muy polémico, ¿eh? A ver si en unos momentos, ya terminada la función, vamos a entrevistar a los Hernández para saber qué pasó en esta contienda. Porque pues sí está muy difícil de descifrar lo que está pasando con estos gladiadores. Con estos gladiadores, pues vamos a ver, hay mucha polémica. Ya vienen por ellos, porque pues ahí está fuerte la discusión entre los Hernández y Matanza, porque la verdad hubo muchas equivocaciones ahí levantando la mano los técnicos. La victoria para los técnicos. Ya vemos del otro lado, pues Nucleón. Y pues se retiran todos. Vamos a ver más adelante qué nos dicen.